No importa, aún no quiero ir por ahí. No, no murió nunca en la vida. ¿Qué tal para uno? Sí, bueno. Ah, no, yo así ven cuando más. Ahora es importante. Cuarto, cuarto. Ya no es tela que dé. Vamos, madre. Vamos, dale. Madre, madre. Nadie, eres ahora que está en el copo. Allá fui yo mal, el copo. El playa del copo. Quiero ser, madre. Pero ahí, para la fama, madre, que tienes ahora en la ciudad. No, 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 sino que yo estaba ahí, pero madre, ¿cómo te digo? Es que ahí el ambiente es el Lizarra. Sí, ahí día y noche. Y después de ahí, después de las 12, 1 de la mañana con la abuela. Pero es muy caro, man. Sí, madre, yo sí, cariño. Es muy caro, man. La birra ahí vale 1.500. Nosotros lo que hacíamos era que teníamos amistad con los guardas de ahí. Y siempre llevábamos full cispa, camuflado, los más ya sabían, full liso guaro, man. Compramos una birra y ahí estábamos, comprábamos bolsas, matizábamos y después empezábamos a sacar. Entonces, y por allá. El 6x5, compraría de un compa que es un colombo, puro, man. Todo si queda como tuerca de muelle, tiene que pellizcarse. Ah, madre, ahí yo ganaba un picha. Se queda la hora, ahí como se gasta, se gana. Era 2.500 la hora. Voy a hablar con Michael mañana porque quiere que le agarre ya ahí una hora y bueno, ya hay diferentes precios, responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, yo tengo a alguien, el solo el hecho que me interprete un plano y lo sepa trabajar, es una historia. Mi reto no es un reto que es común. Con la empresa. Sí, pero no es un brete que es común. El hombre me pidió, me dice, ayúdeme. Entonces yo le voy a decir, así como usted me dice que le ayude, tenés que ayudarme. Apenas yo empiece una vez ya con eso, me ocupo que mi sueldo sea diferente, igual dije allá.